¡Hey! ¡Hola cracks de GSM! ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal. Estamos aquí con el tema de reparación. En este caso os traigo el nuevo Motorola Moto E5 Plus, en la cual vamos a pasar a formatear este teléfono, a quitar lo que sería básicamente el patrón o eliminar algún tipo de virus. En mi caso os traigo con el ejemplo, vamos a encender y recuerden que esto es el Moto E5 Plus. Encendemos y se encuentra con una contraseña de patrón protegido, obviamente, y que al momento de hacer el proceso de formateo esto se va a borrar, quiere decir que vamos a dejarlo sin patrón. Pero, ¿qué pasa si tú tienes algún tipo de virus, algún tipo de error en el sistema, algún tipo, pues cualquier falla que tenga el software en tu teléfono Moto E5 Plus? Pues con este mismo proceso de formateo puedes repararlo, puedes hacer este mismo proceso y pues el sistema volverá a su modo de fábrica, a su modo default. Pues ya sin decir más, vamos a comenzar. Como ya sabrán, yo estoy dando aquí el ejemplo que está con una contraseña de patrón, que al momento de formatear también se va a eliminar, se va a volver a su modo de fábrica sin contraseña ni nada de ello. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es muy muy sencillo. Vamos a pasar a apagar el teléfono, ¿sale? Apagamos el teléfono, esperemos un momento. Y ahora lo que vamos a hacer es encender, pero de otro modo. Nada más lo que hacemos es presionar el botón. Aquí tenemos botones. Presionamos el botón de volumen abajo junto con el botón de power. Perfecto. El botón power con el botón de volumen abajo. Mantenemos presionado ambos botones hasta que nos lleve a un menú distinto, ¿sale? Vamos a presionar entonces. Ok, 1, 2 y 3. El botón de volumen abajo y el botón power, ambos botones al mismo tiempo, hasta que nos salga un menú como este. Ya podemos soltar, ¿sale? Hasta que tengamos este tipo de menú. Lo que hacemos ahora es desplazarnos con los botones de volumen abajo, arriba, ¿sí? Podemos intercambiar de menú hasta irnos hasta la opción donde dice, vamos a buscar, ¿sale? Con los botones de volumen hasta encontrar Recovery Mode. Así pueden buscarlos aquellos que no encuentran, con nada más con el botón de volumen, hasta la opción de Recovery Mode. Perfecto, aquí está otra vez, Recovery Mode. Y para seleccionar esa opción, seleccionamos con el botón Power, esperemos un momento. Esto es muy sencillo, no es nada que te puedas complicar. Así que nada más esperemos un momento hasta que nos aparezca un Android, al menú de Android, esperemos un momento y ya lo tenemos aquí. Ok, aquí se preguntarán, David, aquí no tenemos ninguna opción, ¿cómo hacemos aparecer las opciones? Para aquellos que ya saben, para aquellos que no, pues ya aquí les voy a enseñar este pequeño truquillo. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, presionamos el botón power, después el botón de volumen arriba, próximamente soltamos el botón de volumen arriba y soltamos el power. En ese orden, ¿sale? Vamos a pasar a hacerlo entonces. Botón power, volumen arriba, soltamos arriba y soltamos power. Y ya está, amigos. Ya tendríamos aquí el menú de recovery. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Nos vamos aquí a la opción donde dice Wipe That Factory Reset. Aquí está. Wipe That Factory Reset. Nos desplazamos con los botones de volumen. Así. Wipe That Factory Reset. ¿Dónde está? Perfecto, ya está. Una vez estando ahí, igual, seleccionamos con el botón Power. Ahora nos vamos a la opción Yes, desplazamos y ya está. Igual con los botones de volumen. A la opción Yes, seleccionamos y aquí le ponemos, vamos a pasarnos aquí. Ok, usa el dato más personal. Ok, aquí en la segunda opción, seleccionamos, esperemos un momento a que esto pueda cargar, a que esto se esté, empiece a formatearse. Ok, una vez hecho eso, ahora nos va a volver a salir el mismo menú que nos salió la primera vez. Entonces nada más seleccionamos la primera opción que dice Reboot System Now, la cual significa reiniciar el sistema. Nada más seleccionamos esa opción con el botón Power. Ok, ahora nada más tenemos que esperar. Básicamente ya ha sido formateado el teléfono. Ahora es como si el teléfono estuviera nuevo. Y cuando un teléfono es nuevo, en su primer encendido suele tardar un aproximado de pues algo de 3, 4, 5, hasta 7 minutos en otros teléfonos, dependiendo a qué aplicaciones tenga que instalar en su modo de inicio de fábrica, como calculadora, mensajes, Gmail, muchas aplicaciones que tiene que instalar. Pues entonces nada más, amigos míos, tenemos que esperar a que esto pueda encender. Como ya dije, va a demorar en su primer encendido. Y para no hacer tan largo este video, voy a cortar de aquí el video y ya vuelvo una vez que esto haya finalizado. Como pueden ver, aquí tenemos el Android. No se preocupen, nada más lo dejan ahí, dejan que cargue esto. Voy a poner aquí el tiempo en la cual, cuánto tiempo se ha tardado a partir de este momento. Ok, entonces ya vuelvo. Ok, acaba de culminar con el encendido. Básicamente muy rápido, ¿eh? Muy rápido, no tardó mucho. Ok, ahora aquí lo que vamos a hacer es iniciar el teléfono como iniciamos un teléfono normal. Lo que hacemos nada más es seleccionar aquí el idioma. Ok, selecciona nuestro idioma. ¿Dónde estamos? Aquí está.
español en mi caso. Le voy a poner en, obviamente después el país. Ok, y le dan en comenzar. Esperemos un momento. Ahora aquí le ponemos en configurar como dispositivo nuevo, a menos que quieras copiar tus datos de otro dispositivo, pero en mi caso no. Como dispositivo nuevo nada más. Aquí le damos en la opción de omitir, esperemos un momento. Aquí en continuar. Aquí también le damos en aceptar y continuar. Ok, ahora aquí la hora y la fecha. En mi caso le voy a dejar, lo voy a dejar así. En siguiente, aquí si gustan pueden colocar ya su nombre. En mi caso lo voy a dejar en blanco. Y voy a ponerle en siguiente. Ok, aquí ponemos en omitir. Omitir también. Básicamente suelo poner omitir a todo porque esto me ayudará a que inicie rápidamente el teléfono. Nada más, ok, siguiente también. Aquí también en siguiente. Esperemos un momento. En si acepto, esperemos un momento también. Y ya estará, amigos míos. El proceso es muy, muy sencillo. Recuerden que este es el Motorola Moto E5 Plus. Ok, vamos a pasar a suspenderlo, vamos a volver a encender. Y como ya podrán ver, el teléfono se encuentra sin ninguna contraseña, sin ningún tipo de pues algún, si tenías alguna falla o algo, tampoco lo tendrá. Pues vamos a pasar a ver las aplicaciones. Como ya os dije, se encuentra con las aplicaciones de fábrica. Si es que tenías alguna aplicación preinstalada, por ejemplo, como el WhatsApp, Facebook o alguna aplicación, pues todo se va a borrar en lo absoluto. Así que tienes que volver a descargar sin ninguna complicación por la Play Store, Google Play, como quieras llamarlo. Y eso sería todo por este video, amigos míos. Si esto te gustó, recuerda dejarnos tu like, tu comentario si tienes alguna duda, y suscribirte al canal si eres nuevo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que vamos subiendo cada 2 o 3 días, ya sea de aplicaciones o como esto, y muchas otras cosas más. En verdad, espero que te haya gustado este video. Y como siempre, yo paso a despedirme. Esto es KSM Prime. Y yo, pues yo soy David Vega y nos vemos en el próximo video. Chao.